las prácticas que hemos venido desarrollando pues son con jóvenes y con infancia también en pintura, desde las artes plásticas, desde el dibujo y la pintura, hemos intentado recoger precisamente este tipo de especies, o sea, las plantas, las flores, pero también la fauna que habita los cerros orientales, Parque Entre Nubes y por supuesto la Quebrada La Chiguaza. La verdad fue muy chévere ir a compartir con otras personas y que ellos vieran lo que uno ha trabajado durante este tiempo de enseñanza y de pintura, todo esto. La naturaleza es importante y cada especie está porque cumple una función importante, entonces una vez no valora y no cuida, entonces eso, aprendí a como a tener más cuidado, a respetar más para uno estar en armonía con la naturaleza. En la quebrada hay un proceso de reconocimiento de esta quebrada. Esta recuperación la está haciendo una organización que se llama Mujeres Unidas de San Rafael. En ese sentido nosotros nos hemos articulado a ellos con la iniciativa de Pintando y Dibujando la Chiguaza Resiliente para fortalecerlos tanto a ellos como a nosotros mismos. De alguna u otra manera, desde que llegué como habitante del barrio La Belleza, lo primero que me impresionó fue ver la montaña. En ese momento todavía no estaba constituido como Parque Entre Nubes, sino era la montaña. Y subíamos con la familia, digamos, los domingos a hacer recorrido por la montaña, íbamos a comer y nos encantaba también comer mora silvestre. En este sector o en estas partes que es la Quebrada Chiguaza. Y hemos venido desarrollando un proceso en el Colegio Altamira con los chicos de bachillerato y con ellos hemos realizado unos cuadros, que es la galería que hemos presentado en varios lugares, sobre las especies, bueno, nativas en cuanto a flora y fauna. Mi nieto se llama Julián Camilo y mi hijo Miguel Ángel. Ellos están en la parte de artísticas, de pintura. Aprenden qué especies hay en la localidad, en qué parte habitaron, cómo se extinguieron también y por qué se extinguieron. Lo cultural con los grupos fue porque queríamos organizar en un punto específico el trabajo que se está haciendo en estos sectores, que es la recuperación de la parte de los resentimientos de cuando hubo desalojos de las personas, que como dice, primero fue la conciencia de que se fueran porque estaban en alto riesgo, y la segunda fue apropiar los chicos de manera cultural, con palabras, canciones, poemas, coplas, de que contaran realidades de nuestro sector. Y a veces llevamos un mensaje positivo y más para los adolescentes de hoy en día, que les encanta el hip hop y lo apoyan mucho. Para que como que lo tomen en cuenta, porque a veces mucha gente es muy ignorante y siempre bota un papel o desperdicia el agua cuando sabe que estamos tan escasos de eso. En un mundo de ignorancia y de inconsciencia que no sabe valorar lo que nos va a hacer falta, yo hago la guerra, sigo haciendo la guerra por un mundo mejor y por la naturaleza. Esto no es para siempre, tengámoslo presente, la humanidad todo lo quiere, pero no es consciente de lo que... De pronto puede que la gente ya como que tenga un pensamiento muy corto sobre eso, porque ya, no sé, ya, o sea, la contaminación ya está, porque ya no hay remedio, pero de pronto sí puede que mueva pensamientos y no sé si tomen conciencia de algo, no mucha, pero pues sí, puede que tomen conciencia sobre algo. Nuestra vivencia en un mundo que pronto morirá, los mares con el tiempo se revelarán, arrasando con ciudades, siendo cercano el final, es muy fácil señalar. Nosotros pensamos que al estar en un territorio que es de riesgo, que está con remoción en masa, un territorio también donde vemos muchos jóvenes como con sus trabajos aislados, ¿sí? Entonces vimos la necesidad como de articular
una idea de juntar todos esos procesos de jóvenes en torno a gestión de riesgo y hacerles conocer que en todos los ámbitos cabe la cultura. Aquí aproximadamente más de 200 personas tuvieron que ser reubicadas de un resentimiento debido a que es que había problemática de muchos derrumbes, porque la montaña lo que tiene filtraciones de aguas internas, entonces, y el terreno es rocoso, entonces siempre se destapa alguna piedrecita y caía la casa siguiente y se iban como un efecto cadena. Realmente la gente ha tomado aquí conciencia de que estaban en un peligro. La gente apoyó, tomó, como dice, la iniciativa por parte de Caja de Vivienda, del resentamiento, de lo que la gente me ha contado. Han tomado decisión de comprar en el mismo barrio algún vecino que les venda la casa o que se vayan a otros sectores. Como nosotros a través de los talleres les hemos dicho eso, ustedes son unos artistas de su propio territorio. Entonces, mire, esto queremos es que sean como una media torta para ustedes, todo que sea como una, además de las huertas y todo eso, como les dejamos unos espacios naturales para que ellos se presenten. No, pero mira, tiene blanco. O sea, es que es esto. Es carnívora. Los alcances con la comunidad, los acercamientos que hemos tenido con la comunidad a través de los talleres de Tingo Azul, han sido pues a partir de invitarles a adquirir nuevos conocimientos desde el muralismo, desde la autoedición. Nosotras y nosotros en Avisar Colectivo no concebimos como el arte por el arte o la gráfica por la gráfica, sino como una herramienta de transformación social. Entonces, parte de los talleres de autoedición y muralismo es usar la gráfica como medio de expresión, sea en la calle por medio de carteles, stickers, murales, o sea haciendo fanzines como una forma de autopublicar y de crear como canales de comunicación alternos y autogestionados a nivel, digamos, local o distrital o barrial. Este taller esperamos que se proyecte a 5 o 10 años, que podamos posicionarnos en la localidad y sobre todo en Lisboa, que es un barrio aledaño a la humedal Tibaúyes y que de verdad aporte al fortalecimiento de las, de las comunidades, de las redes de la comunidad, para fortalecer, para proteger el humedal. ¿Quiénes van a hacer el trueque? El trueque lo hacemos, ¿qué quiere? Bueno, si me quieres, lo hacemos usted y yo, estos dos personajes. ¿La carretilla? Bueno, sí, esto es lo que insumos que nos permiten como entender cómo es la apropiación del territorio con la comunidad, los riesgos que implica como el contacto con el humedal, pero también como las potencialidades que tiene el humedal como un espacio donde los humanos y las diferentes especies que lo habitan pueden coexistir. Suba, el tema ambiental es bien clave porque Suba tiene 3 o 4 humedales que son claves para Bogotá, para el ambiente de Bogotá. Entonces, pues sí, el problema es social, socioambiental, digamos. Pero también hay alternativas, digamos que no, o sea, que hay problemas, sí, pero también hay alternativas como de apropiarse el espacio, como de mirar el territorio y los humedales de otra forma, como de hacer llegar el mensaje a las personas de que los humedales no son sitios, no son ollas, no son sitios peligrosos, sino que son unos espacios vitales para el ambiente y la salud de la ciudad. Quality Fan Crew fue un grupo que consolidamos hace poco
Pues la idea era hacer un grupo a partir del hip hop, como lo venía diciendo, con diferentes integrantes de la localidad de cada elemento del hip hop. Estamos ubicados en Fiscalía Centro y yo llevo 20 años viviendo en esta localidad. Y como ven, pues en realidad sí también hemos luchado porque hemos hecho el cuidado porque las basuras y todo, vean, eso nos ha perjudicado mucho. Enseñarle a las personas y comunicar a las personas que nosotros también, a partir del arte, no estoy diciendo que solo el hip hop, sino en muchas, se puede transformar. Se puede cambiar conceptos y pues hacer buenos trabajos sociales a partir del arte y es muy importante y es chévere saber que se puede hacer cosas como estas a partir de la creatividad, que es como lo que nosotros manejamos. Entonces está...